Hey gente, ¿qué tal? En esta oportunidad nos encontramos con un elenco de danzas, para lo cual vamos a conversar con la directora, con la señora Lucía. Bienvenida a Son Latino. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, muy bien acá con toda esta gente maravillosa. Coméntanos un poquito acerca de la trayectoria. ¿Cómo es que nace la idea de formar un elenco de danzas aquí en Barcelona? Bueno, este grupo tiene desde el año 2000, que tuvimos una invitación con 54 espectáculos en Francia y en Holanda. Entonces ese fue el primer grupo que fue formado por gente que tenía base técnica de ballet y de danza contemporánea. Y lo que quisimos fue hacer nuestras raíces ancestrales tomadas con un poco de lo que pasaba actualmente. Y ahora en Barcelona, con esta gente nueva, que son algunas universitarias y otros trabajan en diferentes cosas acá en Barcelona, y también integramos ya diferentes personas de diferentes culturas, porque ya no está solo el Perú acá, sino estamos nosotros también integrando con otros países. Por ejemplo, ¿de qué países? Tenemos gente de España, tenemos gente de... De España una chica, tenemos de Cuba, tenemos de Brasil y hemos tenido una chica de Canadá también. Y de Marruecos hay un chico que nos está ayudando con la página web. Estamos ya 5 años en Barcelona, pero ya ahorita está el grupo bastante fuerte y bueno, cada vez estamos mejorando más y también hacemos una convocatoria para la gente que quiera venir a participar con nosotros, que quiera hacer danzas peruanas o latinas también. Como por ejemplo, ¿en qué eventos se han presentado? Nos acabamos de presentar en un evento que ha habido en Italia, que nos han invitado, nos han invitado también a Grecia y desde acá estamos aceptando algunas invitaciones que nos llegan para poder representar a nuestro país. ¿Por qué no hacen también otro tipo de danza, no solamente de Perú? Sí, en eso estamos justamente haciendo. Pero primero queremos tener las danzas básicas peruanas, unas 4 danzas, y después estamos comenzando con otras danzas. Tenemos también una ecuatoriana y una de Bolivia, la de Mosaya también, dentro de las danzas que ponemos. Pero bueno, ahora quisiéramos incrementar también las danzas de aquí para poder hacer los intercambios, pero todavía no hemos iniciado porque el grupo siento que tiene que estar más compacto todavía con lo que es para poder recibir a otras personas y que no nos encuentren tan desorganizados. Eso, ¿no? Primero. Oye, los proyectos que tiene para más adelante, de repente integrar más gente, algunas grabaciones con los vídeos. Sí, acabamos de tener la página web que nos está comunicando con bastantes personas y culturas y gente interesada en aprender otras
otras culturas también, ¿no? Entonces se nos acercan y nosotros también estamos en la búsqueda de ellos. Estamos en eso justamente. Oye, entonces la invitación para que la gente de repente quiera participar también, quiera pertenecer a este elenco de danzas, pueda contactarse con ustedes. Bueno, somos un grupo muy abierto y estamos recepcionando personas que estén interesadas en la danza. Bueno, y si tienen alguna base de danza técnica, sería bastante importante tener una persona así. Y las clases no cuestan nada, son gratuitas. ¿Un número para que se contacte con usted? El 667-940058 y en la página web www.perucontemporaneo.net. Aquí con Silvana, chica encantadora. Wow, la danza que más te gusta practicar con el Perú contemporáneo, son todas. Es como siempre digo, he nacido en la costa del Perú, me encanta la selva, pero tengo el corazón serrano y me encantan todas las danzas. Y poquito a poco, con pasos y pasos, aunque esto es constancia para poder aprender las danzas, constancia y disciplina, que es lo más importante, y poquito a poco el querer hacerlo y amar lo que haces. Cubano, ¿qué tal? ¿Qué experiencias tienes con el elenco de danza? Pues muchísimas, porque yo soy uno de los fundadores de este grupo, desde que recién comenzó aquí en Barcelona hace 4 años, y bailo bastantes danzas peruanas. Pero me gusta más el festejo, la música negra y eso. Pero bueno, bailo casi todo. Oye, estamos por aquí con otro integrante más. ¿Tu nombre? Soy Leonardo, soy de Perú y bueno, que yo también soy de la costa, pero tengo mi padre que es de la sierra y mi madre que es de la selva. Entonces tengo toda la raza ahí de la costa, sierra y selva. Entonces por eso me gusta mucho lo que son las danzas también de la costa y sierra y selva, ¿no? Y también he fundado el grupo Perú Contemporáneo de sus inicios aquí en Barcelona. ¿Tu nombre? Ingrid. El traje típico que tienes, a ver si nos explicas un poquito. El traje es de huancayo y representa lo que es la cosecha de la papa y también lo que es el coqueteo entre el hombre y la mujer. La pelea, la lucha por quién baila mejor, por quién demuestra más, entonces es más de fuerza. ¿El nombre de la danza? El huaylas. La mujer oa, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Civil. De hecho, que ustedes han viajado a diferentes lugares. ¿Qué experiencias tienes al de repente haber visitado algún lugar en especial, no sé? Bueno, el año pasado estuvimos en Agrigento, en Sicilia, en un festival que fue una experiencia súper increíble. Un intercambio cultural súper interesante también. Y nos fue muy bien, ¿no? Estábamos muy cómodos con la situación. Y esperamos seguir siendo invitados a otros festivales, ¿no? ¿Eres peruana? Sí, de Lima. Sí. Por lo visto, tú no eres peruana. No, yo soy murciana, de España, de Murcia. Bueno, yo me dedico, yo soy actriz y bailarina y mis inquietudes me trajeron a Perú Contemporáneo.